Saludos, muy buenas tardes, Paola y amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora, en la redacción de Enlace Noticias, se encuentra Luis Alberto Lerma, funcionario de la Secretaría de Hacienda, porque queremos preguntarle, como las buenas tardes, ingeniero, ¿cómo es el proceso de descuentos que se anuncia por parte del municipio en lo que corresponde a predial por pronto pago? Pedro, buenas tardes, gracias por la invitación. Anunciarle a la ciudadanía de Barranca Bermeja que este año la alcaldía, encabezada por el doctor Darío Echeverri y la secretaria de Hacienda, la doctora Sandra Patiño, tomamos una decisión de otorgar un beneficio por pronto pago del impuesto predial para las personas que lo paguen hasta el 24 de marzo del presente año. Esto es el viernes antes de Semana Santa. El beneficio tradicionalmente había sido del 10% hasta el mes de febrero. Este año la administración tomó la decisión de que el beneficio fuera del 12% hasta ese 24 de marzo. Es decir, ampliamos en cantidad del beneficio y en tiempo para que la gente lo pueda utilizar. Y después del 24 de marzo y hasta el 30 de abril, el descuento es del 7%. Esto para impuesto predial únicamente. ¿A partir de cuándo? A partir del próximo martes 23 de enero, los recibos de impuesto predial pueden ser reclamados por la gente en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Vamos a tener ahí bastante personal dispuesto para entrega de recibos. También lo pueden descargar por la página web del municipio, www.barrancabermeja.gov.co, o también pueden solicitarlo vía correo electrónico. ¿Aplica para predial? ¿Para industria y comercio no aplica? Para industria y comercio lo que hicimos, Pedro, fue adelantar el calendario para la presentación de declaraciones. Antes era en abril, comenzaban los vencimientos en abril, y este año comenzamos a partir del 16 de marzo. Muy bien, doctor, muchas gracias por esa información en cuanto a impuesto predial, que comienza con estas impuestos importantes descuentos a quienes se lo hagan con pronto pago. Continúen ustedes, Paola, con más noticias en estudio. Muy buenas tardes.